buenas tardes, nosotros somos Hayowa y nos encontramos en la Feria de Emprendimiento de la Universidad. En esta oportunidad les traemos una variedad de jabones en maracuyá, carbón activado, arroz, café y también en presentaciones corporales en camu camu y también en hierba luisa. Los invitamos a que vengan y sean parte de la Expo Feria de la Universidad. Sí, estas son lajas, es una madera donde se trabaja, se hace hecho una base antes de pintarlo. Después, bueno, lo que yo utilizo son acrílicos para pintar, hago el dibujo, lo pinto y encima le doy un acabado con resina. Esa es una técnica que se utiliza acá en lajas. Esta también es otra laja que se ha hecho una circunferencia y se ha agregado un espejo y se trabaja también. Y estas tablitas son de tornillo, son reciclables. Igual, tal cual, se hace una base blanca y después se empieza a pintar, ¿no?, en acrílicos. Estos también son unos imantados, son para las refrigeradoras. Estos son de bambú. También, tal cual, se hace lo mismo. El mismo proceso con todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos del programa de segregación en fuente y recolección selectiva, programa Recicla, de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. El día de hoy venimos mostrando nuestro trabajo, que es en la recolección y valorización de residuos sólidos dentro del distrito de Ruparupa. En lo cual nosotros entregamos, por ejemplo, incentivos, que son las bolsas de tela, los costales para la recolección de residuos aprovechables, el compost que nosotros producimos a través de los residuos orgánicos de las viviendas, establecimientos comerciales, llaveros y tomatodos, ¿no?, para lo que son los participantes. También como programa nos encargamos de incentivar a la población que participan en las labores de segregación, realizando actividades que fortalezcan las buenas costumbres y educación ambiental dentro de la ciudad. Hola, buenos días. Aquí les he traído para que ustedes puedan apreciar. Son politos pintados a mano, así como gorras y carteras. Todo es pintado a mano con pinturas textiles. Para mujer, exclusivamente para mujer, ¿no? Y son pinturas que no salen, son lavables, ¿no? Pinturas textiles. Nos esperamos aquí. Gracias. ¿Cómo están? Es el stand de Dirce Tour, el área de turismo acá en la ciudad de Tingo María. Nosotros nos encargamos de todo lo que es los proyectos turísticos. Adicional a ello, también estamos viendo todo lo que son las formalizaciones de hoteles, restaurantes y de los artesanos para que puedan ser inscritos al RNA y poder ser partícipes de concursos no reembolsables. Adicional a ello, estamos para poder dar asesoría a nuestros ciudadanos y visitantes en todos los que son las rutas turísticas, direcciones, transportes y toda información que ellos soliciten. Buenos días, nosotros somos estudiantes del Instituto Fibonacci de la carrera de Administración de Empresas. Este día hemos venido a presentar en esta expoferia unas mermeladas de cuchuro. Hemos venido a presentar Tingo Té. También hemos venido a presentar Crepe Fashion. Bueno, todos estos productos han salido en base del curso de emprendimiento. En unión a todos y en cada grupo de nosotros, hemos puesto todo de nosotros, nos hemos esforzado demasiado para venir a esta expoferia. Gracias.